Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Sastre. Estamos en Forza Horizon 5, verano, serie 34, y vamos a hacer. No suelo hacerlo, pero como tengo tiempo, no suelo hacerlo en verano, los desafíos diarios, comentarlo. Porque ya sabéis que, bueno, algunos sabréis que yo pongo en otoño, invierno y primavera, os digo, os doy unas nociones de lo que pide. No lo hago, pero os doy unas nociones. Y en verano, las de verano nunca las hago, así no digo nada. Ahora que no tengo tiempo y lo subiré cuanto antes, lo voy a hacer. Por ejemplo, son 7, ¿no? Los desafíos, ¿saben? Van saliendo cada día. Como estamos a viernes, todavía no ha salido el siguiente, pero ha salido el del jueves, que es cuando empieza la temporada. Estoy a viernes ahora. Esta se llama Hacia el atardecer y dice que visitemos una de las entradas de la carretera retro cerca del distribuidor vial con forma de trébol. Yo estoy aquí, pero no he hecho nada. Visita una de las entradas de la carretera retro. Es que no sé eso qué es. Vamos a ver. Yo me he venido aquí. Distribuidor vial. Por aquí hay una cosa que se llama distribuidor vial. No sé si será ahí. Hacia esa. A ver, vamos hacia ahí. Una de las entradas. Esto consideran carretera retro. A ver, una de las entradas. Aquí. Vale. Bien. Pues ya sabéis, ¿no? Por si tenéis duda, es por entrar. No sé si también. Claro, venir por aquí también valdrá, digo yo. Pero yo me he venido de aquí. Estaba aquí por aquí más o menos. Y aquí. Este distribuidor vial. Por una de las entradas. No sé si a lo mejor también os las conceden por aquí. Y consideren esto una de las entradas al distribuidor vial. O así. Yo lo he hecho así. Desde aquí. Ya he visto que estaba ahí aparcado. Hacia esto. Y ya está. Esa es la primera. Ahora, vamos a ver la siguiente. Que no sé cuál es. No tengo ni idea. Vamos a hacerlo en directo. Gana una carrera en circuito con un auto deportivo retro. Por eso tienes que elegir un auto deportivo retro y ganar una carrera en circuito. Yo os pondré un código de una que vamos a ir solo y vaya a ganar. Anotado queda. En la descripción del vídeo, encima del comentario, está. No hace falta ni que tú ni el coche, tiene que ser, pero que tiene que ser auto deportivo retro, ¿vale? Seguimos. Y un circuito de Road Racing, ¿será? No sé, bueno, Road Racing a lo mejor vale también de Racing o algo. Pero vamos, yo lo que tengo es de Road Racing. El código y eso. Y podéis usar Invencible, no tunear el coche, no hace falta. Pero tiene que ser deportivo retro en carrera de circuito. Ritmo fresco. Escucha durante 3 minutos la estación de radio Horizon Way. Pues bueno, pues busca la radio esa. Y 3 minutos, chicos. Yo como estoy grabando, no sé si salta el copyright con eso, ¿no? Yo no voy a ponerlo. Vamos, ya se ve la radio eso, ¿no? Eso lo tendréis vosotros bien. Yo no lo uso. Guiño al cielo. Logra tres habilidades aéreas máximas en auto con faro escamoteable. Pues tenéis que buscar un auto. Por ejemplo, mirad, aquí a la derecha pone la prueba el Lamborghini Countach. Tiene faro escamoteable por lo que se ve. Ese mismo tendréis más preferido. A lo mejor los Ferrari, un Ferrari o algo. Tres habilidades de aéreas máximas. Pues nada más que os vais a las dunas, pegáis saltito de ahí. Salto y ya está, y os dan la habilidad. Mientras no esté el kit al candado, no podía hacerlo, ya sabéis, ¿no? Eso estoy ahora porque no sé yo todavía, pero estoy hablando de ella. Monstruos del sendero, monstruo, monstruo. Obtengo un total de 3 estrellas en pioneros con un monstruo de rally. Pues un coche que sea monstruo de rally en pioneros de Trailblazer, el mejor sitio y más fácil para hacer 3 estrellas. Este, mal país, ¿vale? Porque con casi cualquier coche hacéis las 3 estrellas. Que sea un poquito espabilado. Y tiene que ser un monstruo de rally, ¿vale? Perfecto. Debiendo hecho esto de la gran idea de Jay. A ver si me animo. Tengo ganas de hacer algo de eso. Más cosas. Obtengo una habilidad de demolición grandiosa en Playground Games. Psst. Pues yo qué sé, yo cuando jugaba por si me interesaba ganar algo,
o por los puntos en Forza Horizon 4. Yo me aburría eso del juego del rey y todas esas tonterías. No me gusta. No es tontería, no me gusta, no me gusta esta. Y lo que hacía, como daba igual, no al último, no sé si o, da igual ganar, que el equipo ganara o no, no iban a dar el premio igual. O sea, que nada, me llevaba a hacer punto de habilidad. Ya está, me llevaba a romper cosas, a derrapar esas cosas, me olvidaba de todo y ya está, hasta que se acababa el tiempo. Porque me aburría y prefería hacer punto de habilidad. Y como toma nos daban, no iba a perjudicar al equipo, porque yo no quería jugar a tonterías de esa, pues tontería no, eso, jovencito, no me gusta. En fin, pues nada, os lía y a romper cosas. Ya está. Maestría de Lambo. Desbloquea una maestría de autos con un Lamborghini. Pues ya está. Pues maestría, ¿no? ¿Sabéis lo que es? Vamos, que no creo que tengáis ninguna dificultad, ¿no? Mira lo que tiene este coche dentro. Pues vamos a aprovechar. Oiga, un momentito. Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo. Tranquilos, tranquilos, jefe. Se me había olvidado una cosa. Y casi la lío. En fin, mira, no, este coche no lo había abierto yo. Mira lo que tiene aquí. ¿Lo tiramos? Vamos a tirarlo. Tengo otro punto. Vamos, todas. Esta sí. Ah, porque tendré varios a lo mejor. No, creo que este tengo más que uno. Bueno, no voy a tirar todavía la esta. Vamos a ir desbloqueando. No sé si desbloquear este. No tengo por qué hacerlo. Este es. Y aquí no me queda otra. No me queda otra. No puede pasar sin desbloquear. Claro. Si no haría esto. Yo también no voy a desbloquear más cosas. Velocidad. Sí, vamos a pillar también los 10 puntos por ratón. Bueno, venga. Vamos a ver qué nos toca aquí. Aquí es que se tira al instante. Pues estamos fuera de la casa. Vale. Retira el premio, no nos toca mucho que digamos. Madre mía. Entonces, los 10 puntos forzatón me los quedo. Esto también lo voy a pillar. Este también me interesaría, ¿eh? Por si acaso hago algo de habilidades. Venga, vamos a tirar también luego ese. A ver qué nos tocan estos triples. Ya, lo que tiene este coche. Bueno, pues dinerito también, retira el premio. Y esta también la voy a devolver por si acaso alguna vez tengo que hacer cosas de habilidades con él, pues mejor. Valiendo. Pero está. ¿Veis? Este vídeo ya tenemos. Ha habido un extra. Me alegro. Y ya está. Creo que lo he explicado todo, ¿no? Este lo hemos hecho. Vale. Que no era un Lamborghini lo que yo he hecho. Que no hace falta porque ahora no está activado. Lo he hecho con el coche que para enseñar dónde está la maestría, ¿eh? Que no es. Hay que hacerlo con un Lamborghini, ¿eh? Con lo que nos digan hay que hacerlo. Así que ya está. Muchas gracias por verme. Cuidaos mucho. Salúdete.